Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Didi y hoy os traigo otro maquillaje para Halloween. Esta vez he querido hacer algo así parecido a una calavera, así que si os ha gustado el resultado, dejadme un like, suscribiros y sobre todo darle a la campanita para no perderos ninguno de mis siguientes vídeos. Y si os apetece ver algún otro maquillaje, dejármelo en los comentarios. Así que nada, no me enrollo más y dentro vídeo. Para empezar, mezclaré una base bastante clarita con su corrector, para darle una mejor cobertura a mi piel. Yo os recomiendo que la apliquéis con una Beauty Blender mojada, ya que así la esponjita no absorberá el producto y tendréis una mejor aplicación. Después, utilizaré el corrector para ocultar mis ojeras y resaltar ciertos puntos de mi rostro. Yo lo apliqué en la nariz, frente, barbilla y en la mandíbula. Ocultaré mis labios aplicando corrector sobre ellos, porque las calaveras como que no tienen labios, ¿verdad? Ahora, para sellar todo esto, utilizaré unos polvos con color de Calvin Klein, sobre todo el rostro. Yo utilicé una esponjita, ya que esto hará que me dé una mayor fijación. Para las cejas voy a estar utilizando como siempre mi lápiz de NYX. Empezaré peinándolas y seguidamente iré dándoles forma. El lápiz, por cierto, es en el tono MBP03, a ver si lo digo bien, Brun Rouge, por si alguna pelirrojita no encuentra su tono, ya que a mí la verdad que me costó bastante encontrarlo. Y para continuar voy a estar utilizando esta sombra de Kiko en rojo, para marcar la cuenca del ojo, la zona inferior del ojo y unas líneas que irán para arriba de la ceja y para abajo. Bueno, la verdad es que me estoy explicando fatal, pero si miráis el vídeo lo entenderéis mejor. Y para marcar aún mejor la línea superior e inferior, dejándome un aspecto de enfadada, utilizaré un poquito de corrector y una brocha. Continuaré con esta sombra que ni sé de qué marca es, en negro, para rellenar el hueco que hemos dejado en el párpado e ir difuminándolo hacia arriba y abajo. La verdad es que tenemos que cubrirlo todo con el negro, dejando únicamente los bordes en rojo. Ahora utilizaré este delineador de la marca Kat Von D para hacerme una super nariz de calavera. Y he de decir que este era el segundo intento, pero por fin me salió. Y para no dejarla con brillos la opacaremos con una sombra negra. Ahora lo que yo hice fue coger un poquito de la anterior sombra roja y la apliqué por los bordes de la nariz. Voy a coger este marrón oscuro de la paleta para el contouring de NYX y lo voy a aplicar en los bordes de la frente para oscurecerla. Con cuidado me rizaré las pestañas. Y lo que voy a hacer es aplicar un poco de pegamento en la pestaña postiza y esperar un par de minutitos a que el pegamento espese. Aplico con cuidado la pestaña postiza, aunque he de decir que esta se me resistió un poco, y la dejo un ratito para que se seque. Transcurrido unos minutos el pegamento ya estará seco y lo podremos ocultar con un poco de sombra negra. Aplico máscara de pestañas tanto arriba como abajo porque, aunque seamos calaveras, no quiere decir que no podamos ir divinas. Para dejarme seca como una raspa de pescado, empezaré utilizando este rojo en la parte inferior de mi pómulo e iré difuminándolo hacia abajo. Volveré a la misma sombra marrón que apliqué anteriormente en la frente y esta vez la colocaré justo encima de la roja para oscurecerla un poquito. Ahora utilizaré una sombra negra para la parte superior del pómulo e iré dándole forma y difuminándolo también hacia abajo. Para los labios utilizaré el eyeliner de Kat Von D y me dibujaré una raya que atraviese todo el labio. A continuación iré dibujando rayitas por toda la línea. Ahora voy a utilizar un iluminador sin brillo y lo pondré en el pómulo, debajo del pómulo y en la nariz. Y para acabar este maquillaje volveremos al marrón oscuro para aplicarlo en el cuello e ir degradándolo hacia abajo. Y mis chicos, este es el resultado. Espero que os haya gustado, me dejéis un like y, como os dije, que me escribáis en los comentarios qué maquillaje os gustaría que hiciese para el siguiente vídeo. Un besazo enorme donde quiera que estéis, os deseo un feliz Halloween y como siempre nos vemos en el próximo video.